perdonemos las ofensas ante Dios, todos nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestros prejuicios, como esta mujer, todo lo malo que éramos, Dios lo cambió. Para que eso suceda, tiene que haber un encuentro con Él, porque Él es el quien nos declara. Dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y también de juicio. Gloria a Dios. Nos hace entender aquellas cosas en las cuales estamos mal y tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la Biblia dice que en este pasaje que vinieron todos los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí Jesús 2 días y creyeron muchos más por la palabra, ya no de la samaritana, sino de Él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, es Cristo, aleluya, es Cristo, gloria al Señor. Sí, sí, una cosa nos estorba para entregarnos a Cristo, les decía, son nuestros prejuicios. Yo recuerdo cuando empezaba en el Evangelio, todavía tenía ya un buen tiempo, ya venía y me sentaba, bueno, aquí no, en otra iglesia, pero... Y todavía me quedaba pensando, ¿y si andaré bien? ¿Si estará bien todo esto? Porque el diablo lo que quiere es amarrarnos, atarnos, tenernos a su servicio. Quería aún todavía perturbar mi mente y sacarme de la iglesia. Yo le voy a decir algo que usted debe pasar, que tiene que pasar. Usted puede estar convencido, pero no convertido. Puede tener un convencimiento de que está bien, de que todo está bien, todo lo que se enseña está muy bien, pero le falta la conversión a Cristo. Otra de las cosas que nos falta muchas veces, porque algunos de ustedes vienen y vienen y vienen y vienen y vienen, pero no han tenido un encuentro personal con Dios como lo tuvo la samaritana. No han sentido todavía la presencia de Dios en su vida. No han sentido el total perdón de sus pecados. Necesitan ustedes tener un toque directo de parte de Dios. Así. Que Dios impacte sus vidas a través del Espíritu Santo. Que esa agua de la cual el Señor habla, dice, no volverás a tener sed jamás. No vamos a tener necesidad de nada, sino solamente de llenarnos de Jesucristo. Pero analice un poco. Yo no quiero que aquí haya gente solamente religiosa. Vengo aquí porque es una iglesia cristiana evangélica, ¿verdad? O porque es pentecostés. Vengo aquí porque tengo una convicción de haber entregado mi vida a Cristo, de haber recibido a Cristo
como mi Salvador personal, que pueda usted dar testimonio y decirle a la gente lo que el Señor ha cambiado su vida, lo que Dios ha hecho en usted, como lo hizo con esta mujer que no era de muy buena reputación, pero más sin embargo Dios tuvo misericordia de ella, Jesús tuvo misericordia de ella y tuvo una experiencia real con el Señor Jesucristo. Inclusive ella le decía al Señor: nuestros padres adoraron a Dios en estos montes, y ustedes dicen que solamente en Jerusalén se debe adorar. Y le contesta el Señor: pues ni en esos montes ni en Jerusalén, porque ahora Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. ¿Cómo se puede adorar en espíritu y en verdad cuando no se ha tenido una experiencia con Él? Se debe tener una experiencia personal con Cristo para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Por eso, este día, no vaya a ser, mientras yo estaba pensando en el pasaje, no vaya a ser que nada más nos estemos entreteniendo, ¿eh? No vaya a ser que algunos de ustedes nada más se cambiaron de banca a estas sillas preciosas, ¿eh? Pero siguen siendo muy religiosos. Por eso esta tarde yo quiero invitarles a este altar, a que abran su corazón, a que le digan al Señor: aquí está mi vida, Señor, te entrego mi pasado, confieso que te fallé, que he pecado contra ti, que he hecho cosas malas delante de ti, pero este día yo me arrepiento y te recibo como mi Salvador personal. Te pido que me perdones para que de aquí en adelante yo viva una vida diferente y no vuelva a tener sed jamás. Que tu Santo Espíritu llene mi vida, mi corazón. Que usted le abra realmente su corazón a Cristo este día. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Yo quiero terminar ya.